En el video de hoy vamos a ver un fragmento del programa Atorrantes. Atorrantes fue un programa conducido por Pato Galván. Ya estamos viendo el pasatiras notas de Guillermo Catalano, con la coordinación de producción Gabriela Butula, producción ejecutiva Patricio Mijalovich, Leo Fernández en la producción ejecutiva, asistente de dirección Carlos Perino, dirección Jorge Torelli, y acá comienza Atorrantes con la idea y producción general del conductor Pato Galván. Acá veremos un pequeño fragmento, ya que no podemos mostrar todo, ya que era un programa bastante atorrante, y podemos ver escenas de desnudos en una parte del programa. Obviamente no lo vamos a pasar, pero vamos a pasar una entrevista que le hacen a Portal, que se llama La búsqueda del tesoro, un poco polémico. Vamos a pausar esto, tengo miedo de que aparezca algo raro. Vamos a poner la imagen acá, ahí ustedes no ven, yo por las dudas me atajo a ver si hay algo medio explícito. Ahí estamos. Aceptamos. Sacamos la imagen. Ahí. Uy, no, me volvió para atrás. Qué loco. Qué loco esto. Y ahora sí, vamos a ver Atorrantes. ¿Tuvieron una fantasía con dos mujeres a la vez? ¿Eh? ¿Vos, Fiorita, tuviste alguna vez una fantasía con dos mujeres a la vez? ¿Sí? Alguna vez. ¿Es verdad que un amigo tuyo que es mago una vez estuvo con dos mujeres a la vez? ¿Eh? Uno que anda con saco bordó ahí atrás tuyo. ¿Eh? Puede ser hace mucho, ¿eh? Hace mucho estuvo, ¿no? Mentira, con la madre y la hija. Bueno, acá nosotros... Una cagada. Cualquiera. Acá nosotros tenemos a nuestras mellizas que andan cumpliéndole sueños a la gente. Usted sabe cómo es. Estuvieron en la presentación de la programación de Canal 13. Estuvieron ahí... No sé si es el sueño realmente. Hicieron un juego que La búsqueda del tesoro, ya lo hicimos alguna vez. Para más de uno fue un sueño porque se anduvieron... Es raro, ¿viste? Se pone el papelito en cualquier lugar del cuerpo y hay que buscarlo. Y aparte el papelito tiene alguna que otra prenda. Así que no es una nota cualquiera. Es la nota de las mellizas buscando el tesoro. Atorrantes vuelve con los juegos de la infancia. Hoy La búsqueda del tesoro. Pero ojo, que el que busca, encuentra. ¿Fuiste alguna vez a La búsqueda del tesoro? Ah, no. ¿Búsqueda del tesoro? El tesoro va a ser un papelito que yo voy a esconder en ella y otro que voy a esconder en vos. ¡Carpán! ¿Te tengo el micrófono? Sí, es un poquito... Esperá. Ahí está. Una vez, nada más. No es nada. ¡Ande portal! ¡Ya! ¡Epa! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡No te sorpes, Carpan! ¡Estoy tocando los tesoros! ¡Me conozco! ¡Estoy tocando los tesoros! ¡Encontró, listo! ¡Para! ¡Ay, lo encontró! ¡Para mí que veía! ¡Ya! ¡No, yo no! ¡Era ella! No, no, que tengo la silicona recién. Es un tipo, ¿no? ¡Acá encontré! A ver, sáquense los ojos. ¡Sáquense los ojos! Espera, esto es para PNP. Escena 1, ella está sola en un boliche, seducida. Vos sos igual que esa... Que esa flor blanca que está ahí. Si te gusta tanto, regálamela. Una flor para otra flor. Todos mis recursos voy a usar, ¿eh? Baila feo, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Hola, churrasca. Lo único que no me gusta de vos... ¿Qué? Tu impuntualidad. ¿Por qué? Porque llegaste tarde a mi vida. ¡Epa! No, eso le dirás a todas. Se lo digo a todas, pero estoy para mi mujer, para tu productora, para vos y sobra macho, mami. Bueno, hasta acá este fragmento de Atorrantes. Un tanto raro, pero bueno, eran los años 90 y todo lo que es polémico y raro hoy en día era normal y era cotizado, era aclamado por el público. Espero que este fragmento de Atorrantes les haya gustado. Estamos viendo a Fierita. Y si les gustaría ver algo más, tengo este pequeño fragmento con Guillén. El actor Guillén. Y en ese momento era su pareja. Pero no dura mucho porque se corta, ¿ves? Se corta de golpe, ¿ves? Y nada. Espero que este video les haya gustado. Y si les gustaría ver este último fragmentito, me lo hacen saber en la caja de comentarios. Yo, sin nada más que comentar, me despido. Espero que tengan una excelente noche. Nos vemos. Chau, chau.